Atención pastores, les presentamos el Instituto Internacional de Teología Bíblica, la herramienta que usted está buscando para capacitar a su gente en su propia iglesia, en su propio horario, con sus propios maestros. Es un instituto diseñado para formar gente a la cual Dios puede usar. Ofrecemos dos niveles de estudio, material práctico y sencillo, precios accesibles. Es la oportunidad que usted estaba buscando. Más información en femutua.org o llamando al 506-2235-7707. Bienvenido al programa. Soy Donald Korak. Soy presidente de Fe Mutua en Costa Rica, Centroamérica, y también soy decano del Instituto Internacional de Teología Bíblica. Vamos a tratar hoy a ver un vistazo acerca del instituto, para que usted puede ver cómo es, a ver cómo te sirve, a ver cómo te puede impactar su iglesia, los miembros de su iglesia, su ministerio. Ha sido fructífero. Vamos a ver cómo te aprovecha. Conmigo está Pastor Elmer Flores. Él es parte de nuestro equipo en Costa Rica. Él también ha sido estudiante del instituto. Es alguien que yo aprecio, lo confío. Él sabe mucho del instituto. Bienvenido, Elmer. Gracias. Qué bendición estar aquí. Qué bendición estar en compañía de todos ustedes, amados hermanos, que están mirando este programa en este momento. Les bendigo. Y estoy seguro que usted está ansioso porque Dios traiga esta herramienta a sus manos y por eso estamos acá. Muchas gracias por su interés y vamos a empezar. Donald. Usted sabe, Elmer fue, déjeme contarte algo acerca de Elmer Flores. Él fue uno de los estudiantes en uno de los primeros grupos. No el primero, pero como el tercer grupo. Ahí en el inicio que empezó el instituto, yo recuerdo muy bien sus compañeros, recuerdo estudiando ahí, recuerdo cuando ustedes graduaron. Elmer no solamente estudió en su iglesia local con el programa que nosotros llamamos Preparación para el Ministerio, pero él también siguió y fue parte del primer grupo del programa que nosotros llamamos Diplomado en Teología. Es un curso de 2 años más. Elmer, ¿cómo te fue ser? ¿Cómo fue a ser estudiante? Yo recuerdo, hace unos días usted y yo estuvimos hablando y usted me contó cómo la experiencia de enseñar en el instituto impactó y realmente cambió su vida. ¿Por qué no lo cuenta? ¿Cómo fue estudiante? ¿Cómo fue ser maestro en el instituto? Fue muy impactante para mí el ser maestro del instituto. Fue muy impactante, es la palabra que debería decir. Yo recuerdo que yo vi el material y estábamos estudiando en la iglesia y yo de alguna manera pensaba que podía ser partícipe de esto y efectivamente me dieron la oportunidad de hacerlo. Impactó mucho mi vida porque el hecho de tener un folleto en mis manos que decía folleto de maestro me dio la oportunidad de empezar a desarrollarme como un ministerio, como un ministro y a sentirme como un verdadero maestro en la palabra de Dios. Aunque empecé a enseñar y no tenía mucha experiencia en ese tiempo, pero pude compartirlo, compartir el material con mis compañeros, con la iglesia en donde estaba, fue como un primer paso que me llevó a experimentar cosas mejores, cosas más grandes, a echarme al agua, como decimos, a tomar el paso de fe. Y hoy he crecido y he madurado en esta área y tengo que dar gloria a Dios por eso, porque fue muy impactante para mí el tener un libro en mis manos que dice, eres un maestro de un instituto bíblico. Esto impactó mucho mi vida, Donald, muy fuerte. Yo he visto cómo usted ha crecido, cómo usted ha madurado, cómo usted participó en su iglesia local. Fue algo ahí aprovechoso para su pastor, no solamente para la iglesia local, pero para todo el reino de Dios. Usted sabe, eso es algo que está sucediendo no solamente con usted, pero a muchos de los estudiantes en muchas de las iglesias que tiene el instituto. El instituto es bastante fructífero. Estoy muy agradecido por eso. En ese momento vamos a ver un video de nuestro presidente de Fe Mutua Internacional, el Dr. Keith Hershey. Hello, pastors. We want to help you. Hola, pastores. Queremos ayudarles. It really is true. De veras, es verdad. We have a Bible Institute that we want to make available to your congregation. Tenemos un instituto bíblico que queremos poner a disposición de su congregación. This power-packed program will raise people up to help serve you
in the local church. Este programa lleno de poder le queremos poner para que su iglesia pueda servir. It's a practical program that will make a dynamic change in your community. Es un programa práctico que va a traer un dinamismo y un cambio a su iglesia. We believe that people can live in fullness every day and give life away. Nosotros creemos que la gente puede vivir en plenitud cada día y dar esa vida también. Please call us today. Por favor, llámenos. Let's join our faith. Unamos nuestra fe. Together, juntos, as we join our faith, cuando unimos nuestra fe, we can change our world. Podemos cambiar el mundo. I know the Bible Institutes will be a great blessing to you. Sé que los institutos bíblicos serán de bendición para usted. God bless you richly. Dios les bendiga ricamente. Bienvenido de nuevo, gracias por seguir con nosotros. Ahora, doctor Korak, por favor cuéntenos cómo fue el inicio del Instituto Internacional de Teología Bíblica. Háblanos sobre la historia. Usted sabe, el instituto empezó, realmente empezó sencillo, no fue algo complicado. Desde ese entonces sí ha crecido en algo bastante, bastante fuerte. Déjeme contarte, en octubre, en otoño de 1996, yo estaba visitando los Estados Unidos en ese entonces. Tuve un pequeño campo en mi agenda y fui a visitar un pastor que tenía el instituto en su iglesia. Él tenía contacto con una universidad ahí en los estados y él hablaba siempre de esa universidad. Fui y revisé unos archivos de los estudiantes, unos materiales que después se convirtió en nuestros estudiantes, en nuestros materiales en español. Este fue en otoño de 96, de ahí una vez conectamos con la universidad, de ahí cambió la dirección del ministerio, de ahí hemos tenido ese convenio. En febrero, principios de marzo, creo que fue el primer lunes de marzo de 1997, ya tuvimos algo que iniciar el curso, ya había algo en español para empezar. Entonces iniciamos en Tres Ríos de Costa Rica, ahí cerca de San José, el capital. Empezamos, yo recuerdo que empezamos un lunes, yo llevé unos 50 copias de los materiales, alguien de Missouri vino para ayudarnos a arrancar lo mejor que podemos y al fin de cuentas tuve que ir a conseguir más materiales porque me faltó materiales, había como 90 estudiantes esperando estudiar con nosotros, fue un impacto fuertísimo. Para mí yo pensé que el instituto ya hizo todo lo que iba a hacer, pero ahí empezó, ahí ha crecido. Y entonces, ahí fue la cosa. ¡Qué bendición! ¿Cómo se ha desarrollado hoy el instituto? ¿Cómo ha, qué impactante ha sido ahora? Porque tenemos más que un año ahora y vamos a hablar de esto un poco más adelante. ¿Cómo es que un pastor puede conseguir en su iglesia local, que nosotros llamamos un mini campus, un pedacito del instituto ahí en su instituto? ¿Cómo lo pueden hacer? Y mejor dicho, ¿por qué quieren hacerlo? Bien. La respuesta a esto es porque un pastor que quiere tener el instituto en su iglesia lo hace porque está buscando una manera de madurar, de hacer crecer a la gente en sus iglesias, a sus líderes, a su gente clave, a sus servidores en la iglesia. Cuando un pastor tiene un minicampus en su iglesia, ellos tienen en sus manos una herramienta poderosísima para el entrenamiento, para cambiar vidas de sus personas, para entrenar gente o para, mejor dicho, para hacer discípulos. Sin duda, donde hay un instituto internacional de teología bíblica como el nuestro, hay crecimiento efectivo en esto.